¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí cada día un ratito, comentando las últimas noticias del deporte internacional. Vamos a hablar de Takefusa Kubo. Ya sabéis que es un jugador que me encanta, es del Real Madrid. Esa temporada está cedido en el Mallorca porque Zidane decidió que era la mejor opción para el jugador japonés. Yo ya mostré mi desacuerdo cuando se confirmó esta cesión. Takefusa Kubo está ya creciendo en el Mallorca. Le costó un poquito en las primeras semanas, es normal. Hizo la pretemporada con el Real Madrid, un equipo plagado de estrellas, aterrizó en Mallorca y necesitaba aclimatarse, adaptarse a otro ambiente. Ya lo ha hecho y en los últimos partidos está demostrando que es un jugador muy especial. De hecho, en el partido ante el Atlético de Madrid, que perdió Mallorca 0-2, ya en varias fases del partido demostró de lo que es capaz de hacer. Conducciones verticales, romper líneas, asistencias, asociarse, oxigenar, luchar, presionar, poner intensidad sobre el terreno de juego. Es decir, es un jugador que no es simplemente de zarpazos, es un jugador que está constantemente contribuyendo al equipo. Y este dato hay que tenerlo en cuenta, porque es lo que puede marcar la diferencia entre Takefusa Kubo y otros jugadores que destacan a su edad y que después se quedan a medio camino. Es pues el talento combinado con la intensidad, combinado con la motivación, ¿verdad? Esto siempre es importante para un jugador joven, que no pierda de vista aquello que hace mejor al equipo y también que le hace mejor a él. Un dato curioso que me llamó la atención es que después del partido, tras perder el Mallorca, su técnico, Vicente Moreno, fue a la rueda de prensa, le preguntaron por Takefusa Kubo y se molestó, se contrarió, porque respondió que estaba cansado, más o menos, no son palabras textuales, pero lo que vino a decir es que estaba cansado que cada partido le preguntaran por el jugador japonés, lo cual me quedé así un poco diciendo, bueno, pero los periodistas te preguntarán por aquello que les dé la gana. Tú, al fin y al cabo, en la rueda de prensa, pues respondes más corto, más motivado, menos motivado, pero lo que te toca es responder y no hacer un juicio sobre las preguntas, y más si son preguntas educadas y coherentes, porque Kubo hizo un muy buen partido ante el Atlético de Madrid. Es un jugador de 18 años, llama la atención y es normal que se le pregunte otra vez, porque no es un partido cualquiera, es un partido ante uno de los mejores clubes del mundo. Pero bueno, allá Vicente Moreno, que él es muy libre de tomar las decisiones que quiera, así como de responder las preguntas que le dé la gana. En definitiva, la Liga Española este año nos está trayendo nombres muy, muy, muy llamativos de jóvenes jugadores. Ansu Fati en el Barça, Takefusa Kubo en el Mallorca, cedido por el Real Madrid. En el Real Madrid tenemos a Rodrigo y a Vinicius. En el Atlético de Madrid, al gran Joao Félix, que le está costando arrancar, pero cuando arranque yo creo que será imparable. Así que diría que este puede ser un gran año para descubrir las futuras grandes estrellas del fútbol mundial. Algunas de ellas, no todas. Compañeros, compañeras, espero vuestra opinión aquí debajo de Takefusa Kubo, de este crack que ahora está jugando en Mallorca y que posiblemente en el futuro veamos defender la camiseta blanca del Real Madrid. Gracias, un placer como siempre. Hasta luego, chao.